para nosotros el tema del relato o de la historización, de poder poner en palabras, cuando nosotros hablamos de esto, por ahí es difícil explicar la importancia que tiene esto y difícil transmitir la importancia que tiene esto de poder poner palabras a lo que ha sucedido. Para nosotros la circulación de la palabra es el modo en que se produce la construcción del psiquismo, de la subjetividad del otro, el modo en que el otro arma su historia en función de la historia nuestra y en función de nuestras posibilidades y las posibilidades del otro. Básicamente, el intercambio a través de la palabra, el intercambio a través de la palabra no solamente hablada, sino lo que se transmite. Digamos, cuando uno habla, transmite muchas cosas. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental, desde el primer momento de la vida del niño, y lo trabajamos muchísimo, en términos de poder, con niños muy pequeños, poder contarles, incluso a ellos, a veces uno dice, bueno, un bebé, un niño de 2 años, no entiende nada, estaba jugando en casa, no se dio cuenta del encierro, o no se dio cuenta de lo que pasó, y la verdad es que es todo lo contrario. Con los niños más pequeños es cuanto más uno tiene que poder hablarles. A veces vemos que, si bien hay distintos estilos, cada uno de nosotros tiene distintos estilos y modos, algunos hablan más, algunos hablan menos, pero no se trata tanto de la cantidad de palabras, sino de poder decir cosas, de decir las cosas importantes. Entonces, de poder explicarle a un niño que, bueno, que todos estamos un poco desorganizados en la casa, o que todos estamos un poco tristes porque nos pasó tal cosa, o que ahora todos estamos como empezando a vivir cosas nuevas y eso es bueno. A veces pasa que tenemos que llevar a un niño y enseñarle a cómo socializar con la sociedad ampliada, digamos, porque hay niños que han tenido toda su socialización más que nada en el núcleo básico familiar, y entonces abrir de golpe todo eso cuesta muchísimo. Entonces, todo eso hay que ir pudiendo tramitárselo, decírselo en palabras, contarle historias, contarle, realizar relatos acerca de lo cotidiano y de lo que cada día se va viviendo, que no significa, digamos, que por ahí también se puede malinterpretar, no significa hacerle un cuentito a un niño o armarle una historia digamos, fantaseada porque no entiende mucho, sino que es transmitir lo que nos pasa a todos, pero en el lenguaje y en el modo en que ellos nos pueden entender, digamos. Entonces, poder decir las cosas importantes, no, digamos, no ocultar que uno está triste, que uno está desorganizado, que uno está empezando a ver qué pasa, sino todo lo contrario, poder hablarles a los otros, a los niños, a los más grandes también. Por ahí con los más grandes cuesta más, con los adolescentes es difícil porque ellos son de por ahí retraerse un poco y entonces es más difícil llegar, pero lo importante es nunca, que el adulto nunca se retraiga en esto, que siempre esté el ofrecimiento de la palabra, del encuentro con el otro. Y bueno, nuevamente ahí los que por excelencia lo podemos hacer y trabajamos con esto somos las instituciones, digamos, las distintas instituciones que nos encargamos de distintas áreas específicas o puntuales, pero que todos estamos en la misma lógica de la posibilidad de construir y armar por ahí la subjetividad de los otros. Entonces, en ese sentido, no hay otra manera, no hay otra forma de hacerlo que transmitiendo nuestra propia subjetividad. Y esto se hace a partir del intercambio, del hablar con el otro, de decirle, de no quedarse callado, de no ocultarle cosas porque pensamos que le puede hacer mal, sino buscar la manera de decirlo de la forma más adecuada, poder preguntarle al otro qué le pasa, escuchar. Y escuchar significa no esperar a que un niño me diga estoy mal, sino escuchar cuando un niño se mueve por toda la casa y no puede parar de moverse y subir y bajar
y golpearse y lastimarse todo el tiempo, o llorar, o pedir cosas todo el tiempo, no parar de pedir cosas. En realidad es el modo en que ellos nos hablan, y la tarea del adulto es poder retranscribir eso, reinterpretarlo y devolvérselos a ellos y explicarles y decirles, bueno, no se trata de estar moviéndose todo el tiempo porque uno está preocupado por algo. Hablemos de lo que te pasa, de por qué estás preocupado, de qué cosas te tienen un poco mal. A veces, digamos, para nosotros es como muy sencillo a veces decirlo, pero poder entender hasta qué punto esto en la familia, en las aulas, tomarse un tiempo para hablar, para a veces parece que uno pierde el tiempo, y básicamente es uno de los elementos centrales de la necesidad del otro de poder estar bien para después avanzar en otras cuestiones. De darse este tiempo, de poder pensarse uno mismo, de poder pensarnos, como decía antes, no solamente como individuos, sino como grupo y como especie, digamos, como lo que nos pasa en general, digamos, poder poner en contexto todo esto es como la tarea principal que nos toca, y como yo diría también como adultos la responsabilidad y la obligación que tenemos. Los niños no lo pueden hacer, nos tocó atravesar un momento muy complejo, la crisis que atravesamos en distintos sentidos, pero la crisis subjetiva que significó todo esto que pasamos y que todavía estamos pasando, porque uno no puede decir que ya lo pasamos, digamos, nos obliga a nosotros a tomar esta responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que este grupo y niños y niñas, los adolescentes que necesitan de otros recursos y necesitan de más recursos, ¿cómo podemos hacer nosotros para dárselos de la manera más, más original posible, buscando las formas y los elementos que por ahí no conocíamos antes o no entendíamos o no teníamos? Pero me parece que es una tarea muy difícil, porque nosotros también lo atravesamos, entonces hay todo un trabajo doble que hacer ahí, pero es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, así que bueno, se trata de eso. Si uno ve que por ahí no encuentra la manera, que uno pueda saber también que hay muchas instituciones, muchos lugares y muchos profesionales, mucha gente trabajando en esto hoy, entonces buscar y pedir ayuda también es un recurso, saber pedir ayuda, saber decir, bueno, acá hice un límite, voy a consultar a alguien porque no sé bien por dónde ir, eso también es un gran recurso, es una gran posibilidad. Nadie puede solo, de ninguna manera, y menos en este contexto. Solo no se puede.